tiempo. Desde el caso Sename hasta las muertes, producto de violaciones y otras aberraciones. Pero también, y esto es un tema que María Luisa agarre, recoge y que le interesaba hablar, es la responsabilidad de los padres. Aquí también hay un tema que no podemos dejar de lado, que es la responsabilidad, estar a la altura del desafío de ser padre. Exactamente. Yo, y en ese sentido, los malos ejemplos de Sofía, Sofía en Muermo, porque claro, no es de Puerto Montt. Es ella vive en Muermo, un interregno entre Puerto Ari y Puerto Montt. Sofía, la Ámbar, y el niño apaleado por la abuela en Calera. Correcto. Entonces, todos vienen de la responsabilidad parental, maternal, en el caso de Ámbar, una mamá alcoholizada, drogada, promiscua, y ella tenía otros hijos, ¿no? Y ahora entiendo que está embarazada. Está embarazada ahora, sí. Ese es otro tema que aquí hablamos mucho de las tres causales, el aborto, perfecto, viva la libertad, qué bueno que estamos modernos. Pero ¿quién piensa en hacerle tratamiento para prevenir embarazos a las mujeres que no tienen habilidades maternales ni parentales? Ahí hay una deuda del Estado. Ese tema no lo aborda nadie, de tener un programa de control de la natalidad en personas que viven en el eufemismo de la situación de calle, que tienen vicio y que están en la calle y que están botados. Entonces yo creo que hay que... ¿Cómo podría ser ese programa? Pero no cuesta nada, tú puedes visitar... Lo que uno ve en otros países, yo siempre saco mi experiencia en Londres el año 87, porque tú vas al lugar donde duerme, en este caso debajo del Támesis, no en el Mapocho, y tú vas y le pones su parche de anticonceptivo, la saluda, te puedes tomar un té con ella y hablar del tiempo en inglés. Te fijas, tú puedes ir a visitar a las personas y hacerle el tratamiento empáticamente, incluso se hacía voluntariamente, sin delantal blanco. Se hacía voluntariamente en Londres, me imagino. O sea, lo hacíamos voluntariamente, tú ibas, le ofrecías, le dabas la oportunidad de elegir. Decías, mira, tuviste tres niños, los niños están institucionalizados, están en la casa de tu suegro, qué sé yo, y terminaban accediendo. ¿Ese parche qué duración tiene? Seis meses, porque si yo planteara... la posibilidad de una esterilización se me vendrían todos encima, a pesar de que ahora las técnicas de esterilización son maravillosas, son vía transvaginal, no te tienen que hacer ni una cirugía mayor ni nada, lo puedes hacer en forma ambulatoria, incluso con 3-4 horas de descanso. ¿Eso es irreversible? Irreversible. En el caso de las mujeres es irreversible. Irreversible. Eso, en el caso de ustedes también, ¿eh? Sí, la también la irreversible, la vasectomía. Claro, sí. ¿La ligadura de trompa es irreversible también? Sí, sí. Ahí hay una situación, porque claro, algunos consideran que ese tipo de determinaciones, que considerar... Coarta la libertad de la mujer. Y que serían un poco fascistoides. ¿Pero por qué le ponen adjetivo? Una mamá que se droga, que se alcoholiza y que no tiene control sobre su cerebro, es irresponsable, es inhábil. Pero eso lo debería... Eso no tiene nada, es fascistoide, una descripción biológica. Está bien, pero... El someterla a una esterilización sería una orden que emana de un organismo del Estado, porque no vamos a esperar que... Porque si ella quisiera, si la persona quisiera, se hace. Claro. Entonces aquí pero tendrían que obligarla. Pero es que nosotros en Chile somos especialmente hipócritas, porque todas estas personas que están... A mí me carga la palabra en situación de calle, porque es un eufemismo para tapar una tragedia. Me gustaba mucho más en el Chile pobre que yo me crié, estaban mendigos. Mendigos. ¿Qué problema hay en decir mendigo? ¿Lo miras en menos? No, si ya no pueden estar más degradados. Entonces, tú haces un programa, la declaras inhábil, no poseedora de funciones para poder hacerse cargo de los hijos y puedes impetrar la esterilización. ¿Por qué no? Cuando uno hace las cosas bien, digo. En Londres yo vi esterilizaciones aceptadas por la paciente. Se la llevan al hospital... Le despejaban el mate de las drogas que consumía, le quitaban el alcohol, comía bien, estaba calentita en la cama y como 10 días después se acercaba un asistente social o una psicóloga asesora familiar y le proponía la esterilización. Era una propuesta. Una propuesta. Seguía dependiendo de la persona. Pero con el cerebro limpio. Claro. No que llegáis, tú la llevás y la esterilizás a espaldas de ella, ¿no? Ahora, igual sorprende porque más allá de que hay una esterilización de por medio, podrían perfectamente cuidarse, protegerse, ya no solamente de un embarazo, ya que no tienen la responsabilidad de traer hijos al mundo, sino que también de las enfermedades venéreas asociadas. Pero eso no pasa. Tú ves lo que pasó con esta madre haitiana que en paz descanse, que finalmente la van a mandar a su tierra. Lo vamos a hablar también, está dentro de la... Ella tenía una hepatitis gravísima. Ya lo vamos a hablar, no adelante. Entonces como que no hacemos las cosas bien, las hacemos a la diabla.
Es lamentable porque finalmente se terminan pagando el pato. Los más débiles de la cadena. Los niños. Los niños. Mira, hay un estudio de UNICEF del año 2000 que dice que en Chile el 73,6% de los niños, 73,6% de los niños y niñas, sufre violencia física o psicológica de parte de sus padres o parientes. Es una cifra altísima. O sea, el 73%. El 53% recibe castigo físico, el 24% es víctima de violencia física grave y un 28,5% de violencia física leve. O sea, parece ser que la realidad de la infancia en Chile es que es un porcentaje menor el que no recibe es que no lo pasa ningún mal. Tipo de violencia. El resto lo pasa muy mal. Uh-huh. Menos un tercio, un quinto. 22%, un quinto. Sí. ¿Será que no nos han enseñado o que nunca hemos hablado o que nunca hemos...? Es que yo creo ahí uno dice la frase que nos falla. Ni los viejos, ni los locos, ni los niños votan. Por lo tanto, no estamos en la agenda de los políticos. Yo soy vieja, los niños no votan. ¿Pero a ti quién te enseñó a ser madre? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cómo? ¿A través del ejemplo? Dándome ejemplo. O sea, cuando me llegó la menarca, mi mamá me trajo un libro de anatomía y me mostró los genitales masculinos, los genitales femeninos, los externos, los internos. A los 10 años, 11 años, me vino la menarquia, nombre de la primera regla, uh-huh. primera menstruación. Yo sabía que el genital externo femenino se llamaba vulva. Que aprovecho de decírselo a la señorita Aguayo para que no diga vagina. ¿Qué señorita Aguayo? La titi, la que cuenta chistes. ¿Chique Aguayo? La chique, esa. Yeah. Dijo, que te tocan la vagina. No, si la vagina la toca el ginecólogo cuando te hace un Papa Nicolau y el pene no tiene ojos, así que tampoco la ves. Fue muy atroz lo que dije. No, me da risa. Ay, disculpe. No, pues si no, me da risa que diga que el pene no tiene ojo. Si no tiene ojo, yo me lo perdí.